El cortometraje colombiano Aquella familia tiene una idea muy sencilla, ¿no? La idea del consumismo, unos padres que no paran de consumir, todo consumir, 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 y pero que esa idea, claro, te puede llevar a dos finales, ¿no? Y aquí como la protagonista es la niña, ¿no? Ella está viendo un poco horrorizada como sus padres no paran de consumir, y eso te llevaría a dos finales, que es ella repudiando todo este consumismo, que parece que es a lo que nos está llevando el autor. Pero el otro final, que es el que al final elige, es que ella decide tomar y hacer lo mismo que sus padres. Porque luego la vida es así. Lo sabemos los padres, que los niños acaban haciendo lo que hacemos nosotros. Con lo cual es un cortometraje que te deja el mensaje de ten cuidado lo que haces porque tus hijos lo van a repetir, ¿no? Un final muy, muy, muy brillante.